Justo antes de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica estaba fuerte y unida. La fe imbuía todos los aspectos de las vidas de la gente ordinaria de la cristiandad. Su Iglesia había sobrevivido a las persecuciones, los cismas y a las sectas heréticas. Sin embargo, los santos siempre habían tenido que dar un paso al frente para ayudar y proteger a la Santa Madre Iglesia de los herejes, pero también del clero mundano y laxo. San Pedro Damián escribió su libro de Gomorra para combatir la homosexualidad del siglo XII. En el siglo XIII, los santos Domingo y Francisco se apresuraron a reafirmar en la fe a los laxos y a convertir a los heréticos. Sin embargo, la gran mayoría del clero y los líderes de todas las épocas siempre fueron servidores devotos y fieles de la Santa Madre Iglesia. Aún así, siempre habrá personas de fuera y de dentro de la Iglesia que intentarán perturbarla. Como escribió el primer Papa San Pedro en su epístola, Sed sobrios, velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, Ronda buscando a quien devorar. Se dan varias razones por las que Martín Lutero se hizo fraile. Sus primeros biógrafos creen que se debió al fatal apuñalamiento de un amigo y haberse atrapado en una violenta tormenta durante la que, aterrorizado, le gritó a Santa Ana que si lo salvaba, se haría monje. En 1505 entró en el monasterio Agustino de Erfurt en la Baja Sajonia, Alemania. Difícilmente se podía decir que Lutero fuera un fraile feliz, ya que a menudo sufría ataques de desesperación. Era un novicio y estudiante que trabajaba duro, pero era víctima de una escrupulosidad excesiva, era terco, obstinado y, a diferencia de la mayoría de los cristianos, no encontraba paz en el sacramento de la confesión, pasando muchas horas contando sus pecados a un sacerdote. Christ. La confesión es algo que debería permitirnos vivir una vida de paz interior. Es un sacramento donde vamos y confesamos nuestros pecados. Y aunque no es principalmente una terapia psicológica, deberíamos sentirnos mejor como resultado de la confesión. En el caso específico de Lutero, parecía ponerlo peor, y ello se debía a un trastorno obsesivo-compulsivo. Y lo que debería haber hecho era obedecer a su confesor, pero posiblemente por un orgullo excesivo nunca estaba dispuesto a obedecer a su confesor. Y como resultado, la confesión era para él una carga inmensa. Sin embargo, su tenaz determinación lo hizo profesar como fraile y ser ordenado sacerdote tras dos años. Dijo sobre su primera misa, Cuando dije mi primera misa en Erfurt, estaba casi muerto porque no tenía fe. Así pues, su fe era vacilante, según su estado psicológico. State. En aquel entonces, la Iglesia en toda Europa era mucho más pujante y fiel de lo que la gente suele creer hoy. En el siglo XVI, la Iglesia también había producido muchos grandes pensadores, por ejemplo, Santo Tomás Moro y Desiderio Erasmo. Erasmo era un humanista cristiano que se convirtió en una influencia importante, aunque involuntaria, sobre Lutero y otros líderes protestantes. A pesar de que a veces criticara las normas de la jerarquía, Erasmo siempre se mantendría leal a la Iglesia pero quizás algunos humanistas pusieron demasiado énfasis en lo humano. Era muy conocido y viajó por toda Europa. Visitó a Tomás Moro en Inglaterra. En abril de 1517, seis meses antes de que Lutero escribiera sus 95 tesis, Erasmo era optimista sobre el futuro de la cristiandad e incluso lo decía en su correspondencia con el Papa León X. Si alguna vez hubo una edad de oro, entonces tenemos fundadas esperanzas de que la nuestra sea una de ellas. Mientras tanto, el atribulado fraile agustino Martín Lutero seguía sufriendo de escrúpulos y depresión que acabarían por estallarle a toda la iglesia. En 1510 los asuntos de la Orden Agustina llevaron a Lutero a Roma. El hecho de que Lutero no escribiera queja alguna o que Roma lo escandalizara solo diez años después, y ello tras haberse separado ya de la Iglesia, arroja dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Se trasladó a Wittenberg, en Sajonia, y ante el vicario general alemán de la Orden Agustina, Johannes von Staupitz, fue confirmado como doctor en Sagrada Teología en 1512. Aparte de las quejas por el exceso de trabajo, había pocos o ningún indicio de tener problema alguno con la doctrina católica. Participaba en todos los deberes habituales como monje o fraile rezando siete veces al día, cantando los 150 salmos cada dos semanas, practicando y enseñando en la universidad. Había adoptado con entusiasmo el Nuevo Testamento griego de Erasmo y comenzó a usarlo en sus clases con los estudiantes. Sin embargo, sin la guía del magisterio, que es la autoridad de enseñanza de la Iglesia Católica, los cristianos interpretarán las escrituras de casi tantas formas como lectores haya, incluso si conocen los idiomas originales. Por ejemplo, las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica sobre las indulgencias son muy claras. Una indulgencia es la remisión de la pena temporal del purgatorio por los pecados cometidos durante la vida, concedida como recompensa por una buena acción según lo prescrito por la Iglesia. Y Santiago nos dice en su epístola que la fe sin obras está muerta. Quienes reciben una indulgencia deben ir primero a la confesión sacramental con un sacerdote y recibir la absolución. Algunas de las ideas equivocadas que la gente tiene aún hoy sobre las indulgencias es que son una especie de sustitutivo de la vida espiritual como si se pudiera obtener una indulgencia y no tener que llevar una vida espiritual para ir al cielo. Y eso es un completo error. La única persona que puede obtener una indulgencia es alguien que ya está viviendo en estado de gracia. Eso significa haber confesado ya sus pecados. Están realmente arrepentidos de ellos. Creen en las promesas de Dios y aman a Dios por encima de todas las cosas y aman a su prójimo como a sí mismos. Solo si hacemos estas cosas podemos esperar obtener una indulgencia. Otro error que a veces la gente comete acerca de las indulgencias es suponer que son un permiso para cometer algún pecado futuro. Como si la iglesia nos estuviera diciendo, si obtienes esta indulgencia, puedes cometer algún pecado en el futuro y no tendrá importancia. Y esto, por supuesto, es completamente absurdo. Sería una blasfemia decir que Dios o la iglesia pueden dar permiso a cualquiera para pecar. Y el último error es la idea de que una indulgencia es algo que se pueda comprar con dinero. En 1517, el Papa León X hace disponible la indulgencia a los que hagan donativos en la Archidiócesis de Maguncia. Había aceptado compartir las ganancias con el arzobispo Alberto, quien también era uno de los siete príncipes electores del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Alberto debía mucho dinero a la familia Fugger de Augsburgo, dinero con el que había comprado su investidura para la diócesis de Magdeburgo. Al hacerlo, se había convertido en el eclesiástico más poderoso de Alemania. La compra de una diócesis se conoce como simonía y va en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia seguían siendo auténticas, pero para que se dieran abusos, alguien debía puentearlas o simplemente obrar de modo corrupto para beneficiarse a sí mismo. No hay duda de que entonces se daban abusos. El hecho de que los obispos tuvieran más de una sede era un abuso, y todos sabían que era un abuso. Que la relación de un obispo con su sede es así como la de la esposa y el esposo. Es decir, todo hombre debería tener una sola esposa. Para el otoño de 1517, el fraile dominico Johann Tetzel ofrecía las indulgencias en Jüterburg, cerca de Wittenberg. A Tetzel se le prohibió la entrada al electorado de Sajonia por parte del príncipe elector Federico III. Federico guardaba una gran colección de reliquias en la iglesia del castillo de Wittenberg y allí era donde quería que sus ciudadanos dieran su dinero en vez de para la construcción de la nueva basílica de San Pedro. Sin embargo, muchas personas de las tierras de Federico, incluidos algunos de los estudiantes de Lutero, fueron a escuchar a Tetzel y recibieron las indulgencias. El Papa nos ha encomendado esta gran y noble tarea de construir una nueva San Pedro en el mismo lugar donde el apóstol fue martirizado. Para todos aquellos que donen, se decreta a cambio de su generosidad que se les dará una indulgencia de remisión del tiempo pasado en el purgatorio. Y esta indulgencia también puede dedicarla con su oración a sus seres queridos que hayan fallecido antes que ustedes. Recuerden lo que dice la Biblia en Segunda de Macabeos 13:46. Por tanto, es una idea piadosa y santa rezar por los muertos para que fueran liberados por los pecados. La gente de Wittenberg e incluso algunos de los estudiantes de Lutero regresaron a casa con indulgencias después de escuchar los maravillosos sermones de este célebre predicador dominico. Lutero no estaba contento con el entusiasmo de sus estudiantes hacia otro predicador, por lo que escribió sus 95 tesis, principalmente contra las indulgencias, pero también contra otros aspectos de las enseñanzas católicas. Segundo. Y la palabra penitencia no puede ni debe entenderse como referida al sacramento de la penitencia, es decir, a la confesión y expiación que se ejercen bajo el ministerio del sacerdote. Como historiador de la Reforma, no creo que la cuestión de las indulgencias sea suficiente para explicar los orígenes de la Reforma protestante. Fueron muchas las causas que llevaron al origen de la Reforma. Pero en la propia vida de Lutero, claramente, antes de que surgiera la cuestión de las indulgencias, ya estaba la cuestión de la propia conciencia atormentada de Lutero. Sabemos por sus escritos autobiográficos que Lutero sufría profundamente de depresión. Hoy creo, podríamos describir que padecía de escrúpulos, de un trastorno obsesivo, compulsivo, y quizás de trastorno bipolar. Habla de su paso de estados depresivos a alturas extáticas y viceversa. Es un tipo psicológico reconocible el de siempre hurgar en la herida de la propia conciencia. No ser nunca capaz de estar seguro de estar obrando bien. Hoy lo consideraríamos como un trastorno obsesivo compulsivo o escrupuloso. Y Lutero escribe sobre estas tendencias de su propia estructura psicológica como el origen de su pensamiento religioso. Dice en un lugar que no fue la lectura o el estudio, sino su propia conciencia depresiva lo que lo llevó a sus propias conclusiones teológicas. Incluso en su ataque a las indulgencias, cuando leemos sus 95 tesis, podemos verlo, esa psicología teológica sangrando. Hay una tesis en particular, creo que es la tesis número 15, en la que Lutero dice algo así. Estoy parafraseando. No necesitamos la doctrina del purgatorio porque la vida cristiana en sí misma es una especie de infierno. Es asombroso que alguien diga esto, pero creo que ahí está el corazón de lo que lo había impulsado en su necesidad de derribar todo y reconstruir la iglesia según su propia imagen atormentada. 14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. Lutero sentía que la vida misma era peor que el purgatorio, y su propia creencia en la total depravación del hombre significaba que no creía en el perdón de Dios, incluso cuando confesara los pecados. Entonces, ¿de qué sirven la confesión, las indulgencias y el purgatorio? 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Existe cierta disputa sobre si Lutero realmente clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, ya que no lo cuenta ningún contemporáneo, pero sí se las envió al arzobispo Alberto, quien las envió a Roma. Además, las copias fueron impresas por la propia imprenta de Wittenberg, por lo que comenzaron a circular, distribuyéndolas el propio Lutero. La imprenta, como todo medio de comunicación, puede ser usada al igual que hoy, para el bien o para el mal. Se puede utilizar para imprimir la Biblia y libros sobre la fe, pero también las distorsiones de la Biblia y de la fe. Sin embargo, está claro que Lutero no sabía que sus palabras causarían un cisma, ni tenía la intención de hacerlo aunque varios teólogos universitarios mostraron preocupación. Lutero no solo intenta defender sus tesis, sino que comienza a desarrollar una nueva teología para hacerlo. En verano de 1518, un joven profesor llamado Felipe Melanzón se une a la Universidad de Wittenberg y se convertirá en uno de los firmes partidarios y consejeros de Lutero. Lutero es llamado a Roma, pero Lutero se niega a ir. El elector de Sajonia, Federico III, protege a Lutero sabiendo muy bien que el Papa había convocado una dieta, una reunión de los príncipes del imperio, en Augsburgo. El Papa quería el apoyo de los príncipes alemanes para ayudar a evitar que los musulmanes otomanos invadieran Europa. Al principio, el apoyo de Federico a Lutero tuvo mucho que ver con el hecho de que Lutero era el miembro más famoso de su universidad en Wittenberg. Lutero también era el predicador de la casa de Federico el Sabio. Y así, que este hombre se convirtiera en uno de los reformadores más célebres de Europa, resultaba muy conveniente a Federico, por lo que se apresuró a brindarle su apoyo. Pero a medida que el mensaje de Lutero comenzaba a cambiar, cuando... En 1518 se le ocurrió la idea de la salvación por la sola fe, o en 1519, cuando comenzó a escribir tratados en los que decía que los líderes de la Iglesia no deben estar exentos de las autoridades civiles. Esos ataques contra la autoridad secular y las propiedades seculares de la Iglesia significaron que Federico y otros sajones del norte, otros príncipes del norte de Alemania, podrían usar tales argumentos como una forma de socavar la autoridad de la Iglesia y para apoderarse también de las propiedades de la Iglesia. Se le concede a Lutero una reunión en suelo alemán, en Augsburgo, con el representante papal, el cardenal Cayetano. Cayetano intenta razonar con Lutero, sin embargo, Lutero, envalentonado por el apoyo de Federico, se niega a retractarse. Los señores seculares que protegían a los reformadores para sus propios intereses serían un tema recurrente a lo largo de la era de la Reforma. Lutero había estado desarrollando aún más su propia teología. Que nadie se justifica sino solo por la fe. Que las obras son inútiles. Basta confiar en la gracia de Dios para cubrir todos los pecados, sin importar cuáles sean o lo que se haya hecho. Lutero recurre a las escrituras, pero contradiciéndolas, porque las escrituras no dicen eso. Antepuso su propia conciencia extrañamente formada a las enseñanzas de la Iglesia. El Papa León emitió una bula papal confirmando las indulgencias, pero no quiso excomulgar a Lutero. Todavía esperaba persuadir a Lutero de que se retractara y se hicieron nuevos intentos de razonar con él. De vuelta a Wittenberg, Lutero escribió varios furiosos tratados teológicos y entabló polémicas con todo aquel que no estuviera de acuerdo con él. Sus seguidores y cohermanos fueron Andreas Karlstadt rector de la Universidad de Wittenberg y el teólogo y maestro Felipe Melanchthon. Se opuso a ellos el gran teólogo alemán Johann Mayer von Eck, quien había estado publicando sus respuestas a la tesis de Lutero y de Karlstadt. Eck veía que el verdadero objetivo de Lutero era el papado y la misma Iglesia Católica. Eck afirmaba que Jesús mismo instauró el papado al darle a Pedro las llaves del reino de los cielos. Se organizó un debate en Leipzig entre Eck y Kalstad, bajo los auspicios del duque Jorge de Sajonia. Quien mantenía vivo el recuerdo de que sus tierras fueron devastadas por los susitas, pero el objetivo de Eck siempre fue el de meter a Lutero en el debate. En tu nombre, dulce Jesús. Amén. El torpe Karstad no era rival para las habilidades superiores de debate y conocimiento teológico de Eck. Karlstad necesitaba consultar constantemente sus notas y pronto se quedó sin palabras, para gran vergüenza de Lutero y de los ciudadanos. Uh, uh, mm. Lutero mordió el anzuelo y subió al estrado. El debate duró 23 días. Los temas del debate iban desde la penitencia y el purgatorio hasta la supremacía del papado. En el nombre del Señor. Amén. Acepto y me someto a los términos del debate al excelente doctor Johann Eck. Solo añadiré, por reverencia al sumo pontífice y la Iglesia romana, que con mucho gusto habría evitado este tema. En tu nombre, dulce Jesús. Protesto ante ustedes, ilustres y nobles señores, a saber que el reverendo padre, en sus palabras de apertura, a modo de excusa, Afirma que, por reverencia al sumo pontífice, habría evitado gustosamente este tema, si no se hubiera visto aludido a él por mi tesis. Pero el reverendo padre ha afirmado que el romano pontífice no está por encima de los demás. En contra de su posición, afirmo que hay una monarquía y un único principado en la iglesia por derecho divino e instituido por Cristo. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras y la historia aprobada no contradicen esto. La epístola de Jerónimo a Evagrio. Donde quiera que haya un obispo, el cargo episcopal es el mismo. Y Tito dice, que el presbítero es lo mismo que el obispo. La Iglesia romana coloca al obispo de Roma antes que a Cristo. Pero hay una monarquía en la Iglesia militante, y su cabeza no es un hombre, sino Jesucristo. Sus señorías, excelencias y principados más ilustres perdonarán a Eck quien durante mucho tiempo ha debido dedicarse a otros asuntos y no es capaz de acumular un montón de argumentos tan redactados como lo ha hecho el reverendo padre porque él viene aquí a debatir no a publicar un libro en primer lugar tiene la intención de demostrar que Cristo es la cabeza de la iglesia lo cual es bastante superfluo porque nadie osaría negarlo a menos que sea el anticristo el reverendo padre cita a jerónimo pero el propio jerónimo cita a mateo 16 y dice sobre esta roca se edificará mi iglesia y San Bernardo razona que ello no puede decirse de otras iglesias, porque las puertas del infierno sí prevalecieron contra la iglesia de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, y bien podríamos agregar la de Bohemia. No responderé a ello. Dejemos que nuestros oyentes se formen su propia opinión al respecto. Esta es una maquinación verdaderamente digna de un teólogo. Está calculado para satisfacer a un disputador que tiene sed de gloria. Bueno, entonces iré al grano. El honorable doctor me llama para demostrar que la primacía de la iglesia de Roma es de derecho divino. Lo probaré con esta expresión de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. San Agustín, en una de sus epístolas, ha explicado así el significado de este pasaje. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Incluso si San Agustín y todos los padres dijeran que el apóstol es la roca de la que habló Cristo, debería resistirlos por mi parte confiando en las sagradas escrituras que sea de derecho divino. Porque está escrito, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Me sorprende la humildad y modestia del reverendo doctor. Sería sorprendente, sin duda, que Dios hubiera ocultado la verdad a tantos santos y mártires hasta la llegada del reverendo doctor. Desde los tiempos más remotos, todos los buenos cristianos han reconocido que la Iglesia de Roma deriva su primacía directamente de Cristo mismo. Sin embargo, los bohemios atacaron dicha doctrina. Pido el perdón del respetable padre si soy enemigo de los usitas porque son enemigos de la Iglesia. Sin embargo, la discusión actual y las conclusiones del doctor me han hecho recordar a tales herejes. No me gusta y nunca me gustará un cisma. Dado que por su propia autoridad, los bohemios se han separado de nuestra unidad, han hecho mal. Sin embargo, no es necesario para la salvación creer que la Iglesia romana sea superior a todas las demás. Para mí, importa poco si estas cosas fueron dichas también por Wycliffe o por Haas, si son verdad. Al final del primer día, Eck demostró con éxito a Lutero y a todos los interesados que sus enseñanzas no eran coherentes con las de la Iglesia. Parece que Lutero tuvo que adaptar su teología sobre la marcha. No había pensado en todas las consecuencias. Eck había obligado a Lutero a arrinconarse y Lutero se contradijo para salvar las apariencias. El orgullo de Lutero significó preferir ponerse del lado de los susitas y otras sectas que aceptar los argumentos de Eck. Por lo tanto, a pesar de profesar que no quería un cisma, en realidad lo provocaría por no dar marcha atrás.